Redes sociales, continuamos aquí en el pueblo de San Miguel Amillalco, en donde hay un puesto de dulces muy tradicionales y típicos de México. El joven de nombre Roberto, ¿qué tipo de dulces le va a ofrecer a las personas que vengan a la fiesta patronal de San Miguel Amillalco? Pues principalmente traemos dulces tradicionales. Un ejemplo, tenemos aquí la palanqueta, el camote, calabaza y chilacayote, entre pues, varios más, como el coco que viene, que lo traemos desde México. Una gran variedad de... ¿Y los precios están accesibles para todas las personas? Sí, hay precios desde los 20 pesos hasta lo más caro, que sería una palanqueta de 180. Okay. Bien, algo que quisiera agregar. ¿Perdón? Algo que quisiera agregar. Pues que se vengan a dar una vuelta aquí a la Feria de San Miguel, para que saquen a la familia y a los niños. Bien, pues. El arte de la pirotecnia es la ladera de aquí de pueblo de San Miguel Amillalco. Este castillo tiene una altura aproximadamente de entre 20 y 22 metros y está en tres cuerpos. Generalmente las figuras que aparecen son imágenes religiosas con algunos de naturaleza. Y también en la parte inferior del castillo tenemos la secuencial, que dicen, y a los laterales las torres, ¿no? Con estas figuras que ustedes pueden observar también con imágenes religiosas y también esas imágenes de la naturaleza. Un buen castillo que están realizando ahora los de la ladera, la pirotecnia. Y en estos momentos está llevando una misa. Y el día de hoy nos acompaña el arte de la pirotecnia Fonseca. Ellos son del municipio de Huixquilucan, que son estas dos torres y los que se están colocando también a los laterales, que se van a colocar en este momento. Y estamos en este momento, serían como cuatro torres de los que se van a quemar la pirotecnia Fonseca.
cultural tenemos a la danza La Viajera de aquí de San Miguel Ameyalco. Ellos son originarios de esta población. Gracias.